La vida es más sabrosa en el campo. ¿Por qué? Cuando estás en la ciudad no respiras el mismo aire que puedes respirar aquí. Este es un ambiente de paz, un ambiente donde puedes realmente disfrutar de la naturaleza como es, no artificial. El mes de enero se viste de amarillo en el Ecuador. Los hermosos paisajes de las flores de Guayacán crean un mundo de emoción, admiración y paz. Viajeros, bienvenidos a Colimes. ¿Cómo llegar? Puedes tomar la cooperativa Santa Rosa de Colimes desde Guayaquil. Sal con tiempo porque va realizando varias paradas durante el viaje. Desde Quito, debes ir a Quevedo primero y luego tomar un bus que se dirija hacia el Empalme Balsar. No olvides quedarte en el cruce a Colimes. Aventureros, ya nos encontramos en Colimes. Una vez que ustedes llegan, el medio de transporte que utilizan para poder movilizarse, en este caso hasta la Hacienda Las Abras, es únicamente en Tricimoto. Existen también algunas camionetas, pero no es muy frecuente el recorrido, así que pueden tomar las Tricimotos, que son la mejor opción para poder llegar a la Hacienda Las Abras. En el trayecto, ustedes ya empiezan a ver cómo los guayacanes han empezado a florecer en los diferentes lugares. La verdad, el paisaje está increíble. ¿Qué hacer? En la Hacienda Las Abras puedes realizar el recorrido de los guayacanes en bicicleta o tomar la opción de un paseo a caballo. La entrada tiene un valor de $3.50 para adultos y $1.50 para niños y tercera edad. Estamos con nuestro guía, Juan José Palacios, que nos va a ayudar con algunos tips y recomendaciones de cómo ustedes deben de venir a hacer el recorrido de los guayacanes en Colimes. Hola, buenos días. Lo primero son las botitas. Las botitas y un pantalón jeans, una camisa manga larga y repelente de mosquitos. Eso es lo básico, y su gorrita siempre. Y nada más, también está, como ustedes lo estarán viendo, está bueno. Solamente esas son las pocas recomendaciones. Ahí la botellita de agua, nada más. Ya saben, aventureros, venirse preparados con estas recomendaciones y a disfrutar del florecimiento aquí en Colombia. Durante tu caminata, el canto de las aves te acompaña. Relájate y escucha los increíbles sonidos de la naturaleza. Gracias a las lluvias se da este hermoso fenómeno natural que es el florecimiento de los guayacanes por los meses de enero, inicios de febrero, no solo en Colimes, sino también en Loja y en la provincia de Loja. Una recomendación, miren, una recomendación, a pesar de que ya nos dijo nuestro guía, no se olviden de traer repelente porque están comiéndome viva los mosquitos. En el recorrido tenemos una pequeña exhibición de una casa de caña, de cómo era antiguamente las casas donde vivían las personas del campo. Vamos a recorrerlo un poco. Viajeros, quería mostrarles esta parte de aquí. A esto se le denominaba antiguamente petate y es a lo que nosotros ahora le decimos colchón. Así que miren ustedes, estaba la cama de madera y sobre la cama de madera colocaban el colchón en ese tiempo, ¿no? Sumamente fino. Y aquí a veces dormían dos, incluso hasta tres personas. Una de las cosas que antiguamente utilizaban en el campo, lo que quería mostrar en este momento son dos cosas muy peculiares. En esta plancha colocaban carbón en la parte de adentro. Una vez que se enfriaba el carbón caliente, lo volvían a sustituir y así continuamente para poder utilizar la plancha en las prendas de vestir. Y como segunda opción tenían esta plancha de aquí. ¿Qué pasaba con esta plancha? Tenían un fogón caliente y en ese fogón colocaban la plancha hasta que estuviera totalmente caliente y el filo estuviera rojo. Luego la tomaban y la colocaban sobre un petate hasta que se entibiara. Una vez que se entibiaba, colocaban la plancha sobre la prenda de vestir. Iban por
espacios dentro de la prenda, camisa, pantalón, y repetían continuamente el proceso. Para que una plancha se calentara eran alrededor de 3 minutos a 5. Entonces imagínense, 5 minutos para planchar solamente una parte de la prenda de vestir, y tenían un pilo de este tamaño por planchar. Así que damas, mis respetos, me les saco el sombrero. Viajeros, esta es parte de la historia que les puedo contar aquí en Colima. Visita nuestra web www.turi.com.es, donde podrás encontrar sugerencias y recomendaciones detalladas para planificar tu siguiente viaje por el Ecuador. Si te gustó el video, no te olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal.